¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conocés este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. En una gala por dos cinturones, dos títulos en juego. Título internacional Super Mosca AMB. Título argentino vacante de la división. Serán jueces asignados para la contienda. Ignacio Robles, Jean Robert Lane y Jorge Gorini será árbitro de la pelea. El hombre de Catamarca, el señor Ramón Moreno. Supervisa por la Asociación Mundial de Boxeo, el señor Javier Heido. Presentamos primero al Rincón Azul. Algo más que hablaba, ¿no? Su apodo impone respeto y su historial también. El Pitbull arrasó con todo en sus 7 peleas profesionales, logrando 6 knockouts. Al momento de pesarse, detuvo la báscula en 51 kilos 900 gramos. El barrio ideal está emocionado. Gálvez, Santa Fe, Argentina, presentamos a Tobías Jeremías. El Pitbull Reyes en el rojo, el que también quiere los dos cinturones. Él tiene 23 años y su récord profesional cuenta con 7 combates, los 7 también ganados. Cuando pisó la báscula registró 52 kilos 100. Presento ahora al hombre invicto de General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, Sebastián Alejandro Castillo. Primer round. Castillo, gracias. 10 serán las vueltas. Señor Pérez, venga. Muchacho, algún hablo en el vestuario. Te reitero, tengan cuidado la cabeza y los golpes bajos. ¿Estamos de acuerdo? En la voz de Beck, me dan el paso atrás. ¿Estamos, Castillo? ¿Estamos, Pérez? Le deseo suerte a los dos. Escuchamos la campana y salimos, ¿ah? Salúdense. Castillo. Señor. Hey. Esquina roja. El pelo teñido de amarillo. Rincón Hello. Azul para Tobias Reyes. Escuchamos la campana. Villagrán, 6 de 7, 6 definiciones Pérez, mírame, categóricas de sus 7 victorias. Ahí vemos la esquina de la pantalla para escanear el código QR afuera. Y votar la tarjeta de la gente. Con Germán Riesco, con Martín Coggi para vivir el título argentino Super Mosca. Campana, primera vuelta. Centro del ring para Castillo. Ambos diestros. Buena pelea. Pantalón verde para Castillo, pantalón rojo y negro. Un buen boleado. Para Tobias Reyes. Tiene la mano picante. No, vamos atrás. Buen combate. 24 años. Para el pibe de Gálvez. 23 para su rival. Jovencitos. Ajá. Pocas peleas profesionales, pero título argentino en juego. Busca sorprender con la derecha, Castillo. Muy bueno. ¡Top! Infracción, los dos, ¿eh? Muy bueno. El trabajo estará en la anticipación de Tobias Reyes, boxeando el centro del ring hacia atrás. Toma la iniciativa, Castillo. Parejo. Que también está invicto. 7 victorias, 3 definiciones antes del límite. Qué buena mano. Fiel a su boxeo, Reyes intenta tomar la iniciativa, pero no lo conecta bien Castillo. Cross de izquierda. 1-2, mejor a la derecha. Llegó plena al rostro de Castillo. Genial. El primer desborde del santafesino. La lona del casino, cuando mete la izquierda de nuevamente.
máxima concentración. Muy bien. De cualquier forma, no da un paso hacia atrás. Sebastián Castillo. Busca con la derecha por afuera. Mucha acción en este primer asalto. Buena guardia. Bueno, mano izquierda buscando la zona hepática. Buen round. Toca con la derecha, toca con la izquierda. Excelente, Apple. Plena el rostro. Cuando se decide Reyes, lo conecta Castillo. Ahí buena a la izquierda. Ancho de derecha. El de pantalón verde. Se nota el poder en sus puños. Lo domina. Trabajando bajo. Otra vez al hígado. Ahora el rostro. 1, 2, 3, 4. Todas a la punta de la pera. El Castillo. ¡Alto! ¡Ganó! De a rato se regala Castillo. Un buen round. Lo que mencionábamos, cuando Reyes se decide, lo encuentra permeable a Castillo y ahí absorbió Castillo, pero... Muy bien. Uno, dos, tres. Otra derecha con sorpresa. 10 segundos finales. Se va la primera vuelta. Tocó la mano en la lona, campana. Segundo round. Un Reyes que arrancó de contragolpe y que conectó muy buenas manos y que con las que conectó le alcanzaron para desestabilizar a Castillo, que encontró, tuvo que caminar hacia atrás en la segunda parte de la primera vuelta. Segundo asalto, la primera diferencia para Reyes. Bien. Está activo de cualquier forma Castillo cuando recibe la mano derecha. Intenta con el cruzado de mano izquierda, llega mejor Tobias Reyes. No está bien. Lo sintió. Está bien Castillo. Atención al árbitro. Se aferró Castillo al guante. Hizo lo que pudo para sobrevivir. Si le cuenta. Ahora, si le cuenta también estaba bien, ¿eh? Sí, si le cuenta también estaba bien. Y ahora escupió el bucal Castillo a Adrede. Para ganar un poco de aire. Cada vez que entra la zurda de Reyes es casi nocaut. Parejo. Segundos que gana Castillo para recuperarse de esa intervención, de ese buen desborde. Ahora sí que no pasó nada, no hubo golpe. Cross de derecha. Se tropezó. Cross de izquierda. Excelente. Izquierda precisa. Tobias. Buena mano derecha en el cruce a la lona. Lo agarró mal parado. Domina el combate. En el mejor desborde de Castillo. Le había volado el bucal Castillo a Reyes. Sí, sí, sí. Creo que es la primera vez que una acción similar, que le vuelan el bucal de un golpe e inmediatamente después manda a la lona a su rival. Excelente. Ameritaba claramente la cuenta porque estaba mal parado y producto de un golpe se fue a la lona, pero... Medio round le queda. Y ahí están, en el palo por palo, en el fuego contra fuego. Boxeando hacia atrás. Se está jugando a todo Castillo. Se está. Buen round. Reparte bien. Excelente. Reparte bien golpe Reyes. No solamente pega en la quijada, que es donde más factura lea, sino gancho también que izquierda. Reparte abajo. Está sufriendo. Gancho de derecha. De todos los ángulos de disparo. Atención, las piernas de Castillo. No está bien. La domina. No pisa firme. No le conviene ir al golpe por golpe, sin duda, ¿no? Y recién tuvo un movimiento raro. Un buen combate. Mínimamente. Serios problemas para trasladarse. No va más. No va más, no va más. Técnico. Knockout técnico 2. Y victoria de Tobias Reyes. Suma un nuevo triunfo en su campaña como boxeador profesional y una nueva definición antes del límite. 8 victorias, 7 por nocaut. Lapidaria la definición, creciendo de menos a más en el desarrollo de este segundo asalto para quedarse con el título argentino que estaba vacante de la categoría Super Mosca y también de un título
regional de la Asociación Mundial de Boxeo. Sí, que no le convenía, pero sintió el golpe de Reyes. Habíamos dicho que quedaba medio round para poder zafar del knockout. Y Silvana en su narración advertía que las piernas de Castillo no estaban bien. Y bien parado para mí el combate, porque Castillo se caía solo ante cualquier golpe de Reyes. Y es un pegador y es peligroso cuando uno de los boxeadores no está a 100%, ¿no? Recibir ni hablar una mano de un boxeador como Reyes, que viene ganando por nocaut absolutamente todo. No encontró el camino Castillo para eludir el ataque sostenido. Que lo desbordó Reyes. Sí. Y tampoco podía defenderse, por eso intentaba atacar, y en ese momento de ataque también se desprotegía. Y llegaban las municiones de Reyes, que claramente tiene munición pesada. Y lo vemos a Marcos Maidana, contento, apadrinando a su pupilo. Damas y caballeros, el árbitro del combate, el señor Ramón Moreno, detuvo la contienda a los 2 minutos 20 segundos del segundo asalto. Entonces, ganador por nocaut técnico de Gálvez, Santa Fe, Argentina, y ahora nuevo campeón internacional Supermosca AMB. Nuevo campeón argentino Supermosca, Tobías el Pitbull Reyes. Hay emoción, hay lágrimas. Cuando hay emoción, y sobre todo cuando hay lágrimas después del desenlace, ya sea de una victoria o de una derrota, en este caso un gran triunfo, es porque el camino fue duro y costó. Ahí está la emoción de Tobías Jeremías Reyes.